Muy buenas tardes, te saluda Jimena Bravo. El día de hoy, El Economista te presenta, en 60 segundos, las noticias más importantes para estar informado día a día. Bienvenidos. En primer plano, los recursos para la mitigación del cambio climático son los que tienen un mayor retraso al interior de los anexos transversales, de acuerdo con información publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al primer semestre del año. Termómetro económico. Pemex es la compañía más endeudada en el mercado bursátil mexicano, concentrando el 10.40% de todas las emisiones de largo plazo, lo que a decir por analistas no es sano ni para la empresa productiva del Estado ni para el mercado mexicano. Empresas y negocios. México se ha beneficiado de violaciones a las normas de la Organización Mundial del Comercio de Estados Unidos, afirmó el Ministerio de Comercio de China en un informe difundido este viernes. Mantente informado con El Economista. No olvides seguirnos para no perderte tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.